Bien, amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte. Como siempre, a través de Atela Americana de Televisión, te brindamos 30 minutos con la más completa actualidad del mundo deportivo. A continuación, como siempre lo hacemos, vamos a colocar a tu disposición lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos usted junto a nosotros y nosotros junto a ustedes con muchísimo cariño. Lo vemos en pantalla en nuestro correo electrónico idiomadeporte@atel.tv, 24 horas abierto para todos ustedes. Cualquier sugerencia, comentario, duda, con mucho gusto lo vamos a canalizar su comentario a través de nuestro espacio. Y también estamos en esa importante red social como lo es el Twitter, @IdiomaDeporteTV. De igual manera tenemos nuestro fanpage en el Facebook. Puedes buscarnos como Idioma Deporte y suscribirte porque vas a estar conociendo de todas las actividades de nuestro espacio. Y recuerden, amigos fanáticos, que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales que aparecen constantemente en pantalla. Y si desean ver alguno de nuestros programas en reposición, pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube accesando a la página web www.youtube.com y buscando en el motor de búsqueda Idioma Deporte TV, todo pegado. Así es, efectivamente. Vamos a seguir en la onda del baloncesto. Pasamos ahora al planeta de los gigantes, a la NBA. Fecha tope para mañana para realizar cambios mañana 15 de marzo. Muchísimos nombres en la palestra. Alberto, se habla insistentemente de Rajon Rondo, el base armador de los Celtics de Boston. Se habla de Dwight Howard, quien ayer pudo haber cumplido lo que fue su último encuentro vistiendo la camiseta de los Magic de Orlando. También otro de los jugadores en la palestra es Joe Johnson. De igual manera, el base español José Manuel Calderón pudiera estar cambiando de equipo, al igual que su compatriota Pau Gasol, quien está en el ojo del huracán en este momento. Todo indica que se queda en los Lakers. Chicago Bulls también a la última hora ha empujado por el polivalente jugador catalán, pero lo cierto es que se viene una fecha tope para cambios bien, pero bien interesante, la más interesante de los últimos años, me atrevería a decir. Bueno, tenemos la jornada de la NBA para el día de ayer. Los Nuggets se impusieron 118-117 ante el Atlanta Hawks. Tenemos que hablar de que John Johnson anotó 34 puntos en lo que podría ser su último juego vistiendo la camiseta de Atlanta. Todo parece indicar que una persona, que un gerente con sentido común no cambiaría a este jugador, que bueno, que ya anotó 34 puntos. Y bueno, ¿qué opinas tú, Edwin? ¿Tú crees que sí procede al cambio? Yo creo que sí va a proceder. Definitivamente Joe Johnson está buscando mejores opciones en un equipo que le pueda brindar un anillo de campeón, y de igual manera es un jugador que ya culmina su contrato a partir de esta temporada, y el equipo de los Atlanta Hawks va a querer obtener algunas selecciones en el draft y de igual manera algún jugador importante en base a quien reconstruir esta franquicia de Atlanta. Por el equipo de Denver, el señor Nene Hilario convirtió 22 puntos, y mientras que Ty Lawson tuvo 21 canastas. Así es, efectivamente, en torno a más resultados en el baloncesto de la NBA, tenemos que el equipo de los Mavericks se cortó una racha de 5 encuentros perdiendo de manera consecutiva, superaron a los Wizards de Washington 107-91. El alemán Dirk Nowitzki tuvo una noche fantástica al anotar 27 puntos, fue secundado por el base armador del elenco de nada más y nada menos que de los Dallas Mavericks, quien anotó 24. John Wall, como siempre, sacó la cara por el elenco de Washington al anotar 18 puntos. El equipo de los Lakers se impuso nuevamente a los Grizzlies 116-111 con 37 puntos de Andrew Bynum. Estamos viendo en pantalla en este momento acciones de este encuentro. Andrew Bynum creo que está candidateado desde ya al regreso del año. Qué rendimiento el que ha tenido, seleccionado al Juego de las Estrellas. De igual manera ha tenido una muy buena temporada en lo que va hasta el momento de la Zafra 2011-2012. Y de verdad que se ha visto muy bien, 37 puntos, como tú lo comentas. Y 16 rebotes. Casi nada. 22 para Kobe Bryant. Y por el equipo de los Grizzlies, el señor Maurice Spicks con 25 puntos. Sí, señor. También los Pacers superaron 92 por 75, al elenco de los Trail Blazers. En este encuentro, Lawrence Aldridge tuvo marca de 17 puntos y Amundson por parte de Indiana, al igual que Danny Granger, con 21 unidades. En lo que se podría decir fue el juego de la jornada, el equipo de Orlando se impuso 104-98 al Miami Heat. Tenemos que el señor Dwight Howard apuntó 24 puntos y 25 rebotes, Edwin. En lo que pudiera ser hipotéticamente su último encuentro vistiendo la camiseta del Orlando Magic. Estamos viendo acciones de este encuentro. Dwayne Wade, como siempre, alzándose con la ofensiva del elenco de Miami, pero Dwight Howard, la presencia en la zona de la pintura, más que imponente. Estamos viendo cómo clava el balón en este momento el fornido jugador del hasta ahora Orlando Magic. Se le hizo imposible al equipo de Miami recuperar balones con 25 rebotes para el señor Dwight Howard. Tenemos que el señor Chris Bosh anotó 23 puntos y LeBron James
aportó 19. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Este equipo de Miami se ve invencible, pero últimamente ha estado perdiendo. Y hoy tendrá un durísimo encuentro ante nada más y nada menos que Chicago Bulls, uno de los equipos que, por cierto, está bien interesado en adquirir a Dwight Howard. Creo que a la postre este cambio no se va a dar porque deberían salir de Carlos Boozer y su abultada ficha creo que no va a ser apetecible para ninguno de los equipos. Pasáramos al encuentro entre los Rockets, que le ganaron 104-103 al elenco nada más y nada menos que del Thunder de Oklahoma. Esto fue un bonito encuentro también, uno de los mejores y más atractivos de la jornada. En este encuentro, Courtney Lee y el novato Chandler Parsons anotaron 21 puntos cada uno. Kevin Durant, como siempre, hizo el trabajo por Oklahoma. 28 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, un robo y un bloqueo, pero no les alcanzó al elenco de los Oklahoma Thunder para superar a los Rockets de Houston. Como lo estamos viendo en pantalla, vemos a Courtney Lee anotando ese triple bien, pero bien interesante. En la última jornada de la NBA que les tenemos para el día de hoy, el equipo de los Warriors se impuso 115-89 ante los Kings, con 17 puntos del señor Rush, 8 rebotes y un bloqueo. Así es, y efectivamente, hablando en la tónica de los cambios, ya tenemos algunos que se han producido hasta el momento, hasta la hora de este programa, y por supuesto tenemos que Andrew Bogut y Stephen Jackson van a Golden State por Monta Ellis, Jamie Brown y F. Kudok, quienes irán a Milwaukee. El australiano Andrew Bogut pasa ahora a Golden State junto con Steve Jackson. Se está moviendo ya el mercado de pases de la NBA y seguro que el día viernes le vamos a tener completo todo lo que fue el traslado de los diversos jugadores, lo que va a pasar, por supuesto, con los más importantes, como Rayon Rondo, como Pau Gasol y como Dwight Howard. Señor, tenemos la frase del día antes de irnos a comerciales, Edwin. Como siempre, la tenemos para todos ustedes y dice así: Kobe es un Chevrolet y yo soy un muro. Todos saben qué pasa cuando un Chevrolet choca contra un muro. Esto lo podría haber dicho LeBron James, lo podría haber dicho Shaquille O'Neal, Dwayne Wade o Dwight Howard. ¿Quién bueno, lo dijo, bueno, Alberto? Bueno, por los últimos resultados yo diría que el señor Dwight Howard sería un importante candidato para esta frase. Pero bueno, tenemos que esperar a ver quién lo dijo. El mundo del baloncesto da para esto y para más. Correcto. Seguro que es así. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos. Volvemos con mucho más en la parte final de Idioma Deporte. Ya volvemos. Ya regresamos.